Hola, buenas noches. Esto es Punto de Giro. Bienvenidos. Soy Eliana Úsuga y estamos listos para analizar y debatir una de las noticias más importantes de la semana, que tiene que ver con la aprobación del Código de Policía. Son en total 245 artículos con los que se busca regular el comportamiento de los ciudadanos en todo el país. ¿Cuáles son esas imprudencias que ocasionan multas? Giovanni Marulanda, periodista de Noticias Telemedellín, preparó el siguiente informe. El Código de Policía consta de 245 artículos que pretenden regular el comportamiento de los ciudadanos. Por ejemplo, serán sancionados hasta con 184 mil pesos quienes quemen pólvora o protagonicen riñas en vía pública, prohíbe la pintura de grafitis, autoriza a la policía para que interrumpa la energía eléctrica de la residencia que escuche música a sonidos más elevados de los autorizados. También restringe las ventas informales en buses de transporte público. Medellín evalúa los alcances del nuevo código y asegura que acatará la orden. Esa sanción en favor del fisco municipal, y el fisco municipal las invertirá precisamente en programas de educación y prevención en materia de convivencia. Las multas se extienden a temas cotidianos y preste mucha atención, porque si no recoge las heces de su mascota podrá ser multado hasta con 82 mil pesos. En las calles de Medellín esta medida fue bien recibida. El propietario debe ser mucho más responsable con respecto a la tenencia de mascotas. El nuevo código de policía contempla que si usted lleva audífonos mientras monta en bicicleta, pues podría ser multado, sancionado hasta con 82 mil pesos. Y también estas marcas en muchas partes de la ciudad, especialmente en las columnas del metro de orines, podrían ser del pasado, porque ya no se podrá orinar en la calle so pena de una sanción o multa. Ah, no, a buscar orinaderos lejos. ¿Dónde? Donde sea posible. Según el nuevo reglamento ciudadano, se castigará la violación a la intimidad en redes sociales y los ciclistas que utilicen audífonos deberán pagar una sanción de 82 mil pesos. Puede que tengan razón en ciertas cosas porque no puede que sea descuidado, pero es una forma como de montar bici. Aunque su aplicación solo será en 6 meses, esté atento para que cumpla la norma y no sea multado. En caso de sanción, será la inspección local quien haga cumplir la prohibición. Pues bien, para analizar este tema nos acompaña Francisco Henao, subsecretario de Espacio Público. Francisco, buenas noches, es un gusto tenerlo con nosotros. Eliana, muy buenas noches, el gusto es para mí, un saludo muy especial para ti, para mis compañeros de la mesa y para todos los televidentes. También nos acompaña Gilberto Tobón, analista, abogado, bienvenido a Punto de Giro. Muchas gracias, Eliana, por invitarme a este programa. Por tenernos en cuenta en un análisis de algo tan trascendental como va a ser el Código de Policía. También saludamos a Jaime Mejía, buenas noches, gracias por acompañarnos, concejal de Medellín. Eliana, muchas gracias por invitarme, un saludo muy especial al doctor David Suárez, al doctor Gilberto Tobón, al doctor Francisco Henao, subsecretario de Espacio Público, y muy contento de estar acá para analizar un tema tan importante como es el Código de Policía. David Suárez, abogado, bienvenido. Gracias, Eliana, a ti, y un saludo para mis compañeros de mesa. Bueno, empecemos. ¿Qué opinan del nuevo Código de Policía? Antes invitamos a nuestros televidentes a participar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba telemedellín, numeral Punto de Giro. El Código de Policía fue actualizado de acuerdo con las necesidades de la sociedad actual. Ya no somos los mismos de hace 70 años, la sociedad ha evolucionado, nosotros también, y es claro que la disciplina es indispensable para que las cosas marchen, pero hay algunas de estas sanciones que podrían malinterpretarse, tanto por parte de los ciudadanos como de las autoridades. Por eso, empecemos con usted, subsecretario de Espacio Público. ¿Qué opinión le merece este nuevo código? Pues el código se expidió con fundamento en la ley 16 de 1968. Era un viejo anhelo de las autoridades de policía y quienes estamos vinculados a estos temas, que por Dios, el Congreso de la República expidió un nuevo código de policía. Ley 16 del 68, se expidió el 1355 de 1970, un código expedido antes de la Constitución del 91, con más de 45 años de vigencia, que nos ponemos a mirar todo el articulado, el más del 80% había sido declarado inexequible o había perdido vigencia. Entonces, era un clamor general de la comunidad y de las autoridades. Por Dios, que el Congreso expidiera un nuevo código. Yo conocí y participé en 32 proyectos. Yo creo que este es por ahí el 35 que llegó a feliz término, afortunadamente. Subsecretario, ¿por qué cree que pasó tanto tiempo antes de aprobar este nuevo Código de Policía? Es que son muchos años. No sé qué le pasó al Congreso, qué le pasó a nuestros parlamentarios, a nuestros políticos. De pronto no era de interés. Pero yo he pensado que el derecho de policía es el derecho de la convivencia. Siempre recuerdo a Martin Luther King, que decía: el hombre soñó con conquistar el espacio.
encontró el avión y posteriormente inventó los cohetes y conquistó el espacio. Soñó con conquistar los océanos, inventó los barcos y posteriormente los submarinos y conquistó los océanos. Soñó con vivir en paz como hermanos y eso no lo hemos podido hacer. Y esperamos que este código sirva como herramienta para poder convivir como hermanos dentro de una sociedad. Pues uno de estos, de estas normas que dice el nuevo código de policía es precisamente que las autoridades de policía podrán desactivar temporalmente las fuentes de ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad de las personas. La multa es de 382,000 pesos, es decir, le pueden desconectar la energía eléctrica a los que estén de fiesta, pues que muchas veces la fiesta dura la noche y al día siguiente. ¿Qué opinión le merece a usted especialmente este parrafito? Pues con ese parrafito yo estoy perfectamente de acuerdo. Uh-huh. Y creo que la mayoría de los ciudadanos. No hay nada más mortificante ni desesperante que tener un vecino absolutamente bulloso, al cual no se le puede hacer ningún reclamo, porque inmediatamente te responde con un arma de fuego. Y si usted llama a la policía, entonces la policía decía que no podía hacer nada. Claro. O sea, la impotencia total del ciudadano. Totalmente estoy de acuerdo con eso, pero yo quiero hacer un planteamiento general muy corto sobre el problema del derecho de policía. Quiero empezar con una frase del gran escritor Honorato de Balzac. Hoy estamos que, muy poéticos. Sí, no, es esto, la literatura siempre nos lleva a la verdad. Es lo siguiente, Honorato de Balzac decía, los gobiernos pasan, las sociedades perecen, pero la policía es eterna. ¿No es cierto? La policía es eterna. Así es. No, claro, es que no hay ninguna sociedad que no pueda vivir sin policía. Y hay otra frase más demoledora de otro escritor, Chesterton, que dice, estoy en la ventana de mi jardín y veo a un hombre entrarse furtivamente a él. Inmediatamente me doy cuenta que es un policía porque tiene las mañas del ladrón. Chesterton. Bueno, quiero decir lo siguiente. Toda sociedad necesita un código de policía. La sociedad colombiana está totalmente caotizada. Uh-huh. Está sometida a lo que el sociólogo Durkheim, uno de los creadores de la sociología, decía, la anomia. ¿Qué es la anomia? Una sociedad que no tiene conducta. Esta es una sociedad donde no le hacen fila ni siquiera a coger un bus. Y si usted hace el reclamo, le pueden meter una puñalada. Y las demás personas no reaccionan. O sea, estamos sometidos a la anomia social. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa sociopatía general de la sociedad? ¿Por qué todo se quiere resolver en términos de violencia? Punto uno, porque la sociedad colombiana se ha introducido en unos procesos muy complejos de corrupción, que no es un problema solamente moral, que lo es, sino social. Y es un esquema de acumulación de capitales en el país, ¿cierto? Segundo, porque el Estado ha sido impotente, totalmente impotente, y en otras ocasiones ha colaborado con la estructuración de las organizaciones delictivas. En lugar de combatirlas, las han ido copando al Estado en todas sus esferas, parlamentaria, judicial, ejecutivo, etc. Eso es un hecho ya detectado en todos los análisis de sociología criminal en el país. Entonces, el país está en un momento donde la conducta general de la comunidad es totalmente caótica. Se necesita un orden. El problema es cómo imponerlo. Y esa es precisamente una de las preocupaciones, hablando del tema de la corrupción, una de las preocupaciones del Código de Policía, pues que hasta qué punto le permite o le facilita a la policía, a algunos integrantes de la policía, pues a recurrir a la corrupción. Es decir, el Código, por ejemplo, por orinar o miccionar en la calle es de 80,000 pesos, la multa, y queda más fácil pagarle a un policía 30,000 pesos. ¿Qué piensa, David? Bueno, yo quiero iniciar primero que todo diciendo que el problema no era despedir un código, no. Ajá. Yo creo que yo me quiero remontar un poquito atrás. El código se expide sin primero hacer un análisis del tipo de ciudadano y el tipo de sociedad que queremos. Y segundo, sin analizar quién lo iba a aplicar. Yo les doy este dato, de 1,100 municipios de Colombia, más de 900 son de quinta y sexta categoría. Y en la mayoría de esos municipios hay un inspector de policía que en el 90% de los casos no es ni siquiera abogado. Así es. No es ni siquiera egresado de una universidad de derecho. Entonces, creo que el debate no se dio por donde se debía hacer.
normas tenemos todos los días, códigos podemos sacar todos los días. En Cámara, esos 240 artículos se discutieron y aprobaron en 2 días y medio. Eso es un irrespeto para la sociedad, eso es un irrespeto para el derecho. Que nos demoremos 46 años para expedir un código de policía y nuestros honorables representantes de la Cámara, un proyecto que llevaba más de año y medio radicado en el Congreso, lo saquen en 2 días y medio, 243 artículos. Eso de entrada muestra que no es un trabajo serio. Yo creo que el código va a tener dificultades en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es muy respetuosa del debido proceso, de la dignidad humana, y el código se dedicó fue a tipificar conductas que van a generar sanciones, pero en ninguna parte dice cómo vamos a lograr la convivencia, cómo vamos a promover la convivencia. Y dos, el procedimiento es raquítico. El procedimiento que se establece para establecer las sanciones son 6 o 7 artículos. Eso en manos de un buen abogado, eso no va a dar un brinco. O sea, los inspectores se van a ver en calzas prietas. ¿Quién va a notificar las decisiones? ¿Quién va a imponer la multa? ¿Quién las va a cobrar? ¿Cómo se va a recuperar la cartera? Los municipios van a llenar de cartera de multas impuestas, a lo mejor mal impuestas, o sin poder cobrarlas. Y se va a congestionar más la justicia. ¿Por qué? Nos vamos a llenar de acciones de tutela. ¿Sí? Así es. Por errores en notificación, por violación al debido proceso. Yo, sinceramente, respetando la opinión de mis 3 compañeros, soy absolutamente pesimista frente a los efectos de este código. Posiblemente sea una buena medida alcabalera, algunos municipios obtendrán recursos importantes, pero no creo que vaya a contribuir en nada en la civilidad, en el civismo, en la convivencia, en la decencia de la sociedad colombiana. ¿Qué será la finalidad del código? Concejal, ¿están las autoridades preparadas para hacer respetar el código, para hacer respetar todos estos mandatos que lleva el código? Pues es que si hasta ahora estamos, digamos, están las autoridades sobrecargadas de trabajo, pues ¿cómo va a ser con todas estas regulaciones? Mira, esa es una pregunta muy importante que nos debemos plantear como administración y definitivamente como Estado. Yo quiero, antes de dar esa respuesta, quiero hacer un análisis holístico de lo que es la aprobación de este plan, de este código de policía. Mire, cuando uno analiza el derecho constitucional, precisamente como eje fundamental, la norma de normas del Estado, uno mira que desde 1819, cuando se aprobó la época de la independencia, se aprueba la primera constitución. Desde esa época ya existía el concepto de corrupción. Y recuerdo en 1819, cuando Simón Bolívar era presidente, que propuso la Cámara de Moral y de Buenas Costumbres para atacar la corrupción. Y Santander fue mucho más allá y propuso la pena de muerte para los funcionarios públicos que fueran corruptos. Eso quiere decir de que la corrupción siempre ha existido en la sociedad y es una idiosincrasia que siempre ha estado en la cultura de los países latinoamericanos. Esto desde el concepto constitucional, cuando uno mira y es aprobado una ley como esta, que precisamente yo creería, y yo siendo del Centro Democrático que creo precisamente en el concepto de autoridad, yo no creo que estos códigos sean la solución a una problemática de convivencia, por el contrario. Esto lo que se está volviendo precisamente es en lo que, como se convierte en el derecho penal, una política criminal que simplemente se vuelve populista, mirar cómo se soluciona por medio de una ley que realmente no soluciona los problemas de fondo. Y lo que se tiene que hacer precisamente es hacer un análisis profundo de qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque esta forma de actuar que le da la posibilidad a la policía, ahora, sin desconocer que se necesitaba una reforma en el código, en este código de policía, pero lo que pasa, había que hacer un estudio juicioso y comparto esa posición que tiene el doctor David Suárez de que hay que mirar precisamente qué es lo que hoy estaba exigiendo la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo es la posibilidad de que haya un código enfocado al mejoramiento de la convivencia, más no un código peligrosista donde simplemente esté basado en la sanción y sanciones que yo lo que quisiera ver es la eficacia de esa norma? ¿Cuál va a ser la eficacia? Porque, listo, normas son las que tenemos, sanciones son las que tenemos, pero ¿cuál es el grado de eficacia que hay en la aplicación de esa norma? Y lo que tú estabas diciendo para dar respuesta a esa pregunta es cómo va a tener la capacidad instalada los municipios, que como lo dice David Suárez, y lo comparto perfectamente, hay una cantidad de municipios que están en
de sexta y de quinta categoría que no tienen la capacidad instalada, que si Medellín, que es de categoría especial, no tiene esa capacidad para asumir. Y precisamente el jueves pasado, para traer aquí un silogismo, debatimos las obligaciones urbanísticas. A Medellín le deben 51 mil millones de pesos entre el 2009 y a la fecha, y no hemos tenido la posibilidad de recuperar esas obligaciones, que precisamente nosotros el día jueves presentamos un proyecto de acuerdo en la cual buscábamos una solución a futuro para ese tema. Entonces, una cantidad de sanciones, y que analizando uno de los puntos fundamentales, por ejemplo, cuando decía que es sancionar a los conductores que infrinjan la norma, el principio de la doble incriminación, o sea, de la doble sanción. ¿Qué va a pasar entonces? El Código Nacional de Tránsito sanciona, tiene unas sanciones específicas, y el Código de Policía va a sancionar lo mismo de otra manera. Es un tema que hay que analizar, y que creo que la Corte Constitucional va a tener que tomar y analizar muy bien, porque hay que analizar precisamente si esa ley no está violando principios constitucionales. Subsecretario, ¿está preparado el país para hacer cumplir este código? Yo pienso que sí. Como obra humana puede tener muchos errores y muchos defectos de procedimiento y de fondo. Y comparto plenamente la posición del doctor Suárez, pues maestro de maestros, en el sentido de que, y recuerdo a Aristóteles en su libro La Política, decía, de nada nos sirven las buenas normas para ser aplicadas por malos hombres. Serían preferibles las malas normas para ser aplicadas por buenos hombres. Pero es que teníamos, yo estaba pensando anoche en este nuevo, en el código anterior y en este. Era como ponerle un vestido a un muchachito o una persona y dejarle el vestido puesto 45 años. Entonces los zapatos le están tallando, los pantalones pues están rotos, la camisa. En este momento teníamos vigente una norma que decía, tenemos vigente, porque todavía está vigente el 355 y el 70, quien cabalgue aceleradamente en sitio público incurriera en sanción de 10 pesos. Entonces imagina una autoridad de policía persiguiendo a un caballista que está cabalgando en sitio público. Y el caballista le pregunta, ¿me va a sancionar? Sí, lo va a sancionar. ¿Cuál es mi sanción? 10 pesos. ¿Qué puede pensar? Se va a reír. Entonces yo pienso que hay unas normas y hay unas conductas y hay unas sanciones que están totalmente desactualizadas. Un código para el 70. En este momento le estamos exigiendo a la autoridad de policía, haga respetar los derechos, haga respetar los deberes, sancione a quien no cumpla con ellos. Pero la herramienta que tenemos es ninguna, 10 pesos, 20 pesos, y las atribuciones que tenía en la vigencia del 1355 y la Constitución del 86, fundamentada en principios totalmente diferentes a los del 91, le quitaron las atribuciones que tenía la autoridad de policía. Entonces es muy difícil exigirle al jefe de policía o a la autoridad de policía que haga y que cumple sin darle la herramienta. Precisamente una de las... De las sanciones es a quien publique fotos íntimas de una persona en redes sociales sin su autorización, será multado con 328 mil pesos. ¿A quién se le pagará esa multa? No, a ver, yo creo una cosa. El sociólogo Pierre Bourdieu trabajó brillantemente el tema del carácter simbólico del derecho, y en nuestro medio Mauricio Garrido Villegas lo desarrolla. El derecho también tiene un carácter muy simbólico. Por ejemplo, la justicia transicional tiene un carácter simbólico del derecho, ¿no es cierto? Muy simbólico. Sí, el punto es si es necesario o no, el punto es si es necesario o no. Es que muchas veces, no, perdónenme, muchas veces lo simbólico es necesario, espera. No se centre tanto en las multas, Eliana, no se centre tanto en las multas. Yo creo que esas multas van a ser muy simbólicas. Ajá. Pero céntrese en el proceso... de que si el policía, por ejemplo, le apaga la luz al mafioso que no deja dormir, ya no el edificio, sino la manzana entera. ¿No? Y la no, el mafioso no lo mata, el mafioso le puede hacer un disparo de 10 millones de pesos o 20, le hace un disparo de esa naturaleza. Ah, nuestro. Y hasta ahí llega la multa. Sí, no, pero hay cosas, a ver, hagamos este diagnóstico y no me quiero extender. El problema de la sociedad colombiana es que es una sociedad anómica, entendamos eso. Entonces, si usted le hace un reclamo a una persona, si usted como funcionario público se va muy ejecutivo a ayudar con sus funcionarios a desalojar un ventero ambulante, puede ganarse hasta una puñalada y no pasa nada, doctor, sale en la prensa que las exequias suyas son en tal fecha. Es un país sometido a la anomia total, entendamos eso. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué se llegó a eso? Bueno, son 30, 40 años
de procesos de acumulación de capitales en base a la violencia, que todavía continúa. El problema es que la gente no respeta a la autoridad. No, no la respeta. Ni siquiera a los padres. Pero el problema también es que la autoridad es hostil al ciudadano común. De entrada le es hostil y le genera absoluta desconfianza al ciudadano. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. El punto es cómo lograr una situación diferente. Yo no tengo respuestas para eso. El punto del código es lo siguiente. Yo creo que hay unas cosas buenas y otras malas. Yo traía un resumen muy pequeño y unas preguntas para mis compañeros. Cosas buenas, la prohibición, por ejemplo, de misionar en la calle, que es muy común entre taxistas y etcétera, ¿no es cierto? Quemar pólvora también, me parece que es una subcultura que se ha impuesto mucho, viene desde hace muchos años, pero la han impuesto los nuevos empresarios informales. Eso está bien. Hay una norma que me parece a mí muy buena, y es que permite al ciudadano grabar operativos de policía. Me parece muy bueno. Pero además es una contradicción. No, pero peligrosísima. Ajá. Pero eso es lo bueno. ¿Qué será listado lo bueno? No, que usted puede filmar los operativos cuando golpean, que eso cada rato lo sacan en televisión. Peligrosísima, porque como él ya sabe que lo pueden grabar, entonces, ¿qué solución le queda? Bueno, venga, hagamos... Una previsión, doctor. Una previsión. Pongamos el caso de Medellín, porque no pasa tanto el país. Sí. Usted habla que es muy bueno lo de la pólvora. En Medellín está prohibida la pólvora y usted que en diciembre, del 10 de diciembre al 5 de enero, eso es una norma totalmente inútil. Claro. Y la otra preocupación que yo tengo, Eliana, y para los compañeros de mesa, una ciudad llena de fleteo, de extorsión, de secuestro, de microtráfico, y vamos a poner a la policía a que persiga a muchachos con audífonos, al mión, al que está haciendo ruido en la casa. ¿Qué capacidad va a tener la policía para atender? Usted dice que es muy buena la norma de que le pueden apagar el ruido, pero es que ¿cuánta gente hace ruido un viernes por la noche en Medellín? Pueden ser 7.000 o 8.000 sitios donde hay ruido excesivo. ¿Y a dónde vamos a sacar 8.000 combos de policía para ir a atender un caso de ruido? Es una norma totalmente inútil. Estoy de acuerdo con usted, pero le quiero decir lo siguiente para que vea las paradojas de la sociedad colombiana. Esta sociedad es una sociedad de leguleyos y de asesinos al mismo tiempo. Si usted le pita a un tipo, él puede salir dos cosas, decirle que lo va a denunciar con su abogado policía o sacarle una metralleta. La policía va a tener que actuar. ¿Cómo? No lo sé, pero hombre, ¿usted por qué está permitiendo la pólvora? Entonces usted llama al cuadrante, ve, y si no venís, te voy a denunciar porque está aplicando el código de policía y te denuncio mañana. Entonces él sí va a ir. Entiendo una cosa, es que es ese juego entre legalismos e ilegalismos en los que se mueve la sociedad colombiana. Cuando usted va a expulsar el vendedor, y mi derecho al trabajo y la constitución, ahí mismo le sale con un código y al mismo tiempo con una puñaleta en el bolsillo. O sea, no es que esa es la sociedad colombiana, es esquizofrénica. Vive de los ilegalismos y al mismo tiempo está reclamando a toda hora legalidades. Hagamos una cosa, tenemos que ir a una pausa para mensajes institucionales, 2 minutos y ya regresamos con este debate. Continuamos en Telemedellín con Punto de Giro, hablando sobre la aprobación del nuevo código de policía. Y bueno, digamos que nosotros, ustedes están teorizando, pero al que le toca la parte, el juego sucio, la parte más dura, es al subsecretario de Espacio Público. Subsecretario, ¿usted se tiene cómo hacer cumplir este código? Tenía correspondido desde tiempo atrás, incluso en otros cargos anteriores como inspector de policía, como juez departamental de policía y ahora como subsecretario de Espacio Público, mirar a que la gente viene para que le garantice un derecho. Y yo como autoridad de policía, no tener ninguna herramienta. Yo recuerdo perfectamente que cuando era juez departamental de policía, me llamó algún inspector y me dijo, mi vecino lleva una fiesta 2 días, ¿qué hago? Entonces primero le dije, amonestación en privado, en audiencia privada. Después, amonestación en audiencia pública. Después, multa. Empecé a repasarle todos los poquitos elementos que teníamos en el anterior código. Ya el viernes me llamó, sigue en la fiesta. Y le dije, hermano, que lo invite a usted y que me invite a mí también. No teníamos absolutamente nada que hacer. A pesar de todas las inconsistencias y los errores que pueda tener el nuevo Código Nacional de Policía, yo le digo unas virtudes y atributos. Damos herramientas a las autoridades de policía para que actúen, para que hagan respetar los derechos de la ciudadanía. Que pueden haber problemas, que puede haber corrupción,
que no vamos a dar abasto a todas las demandas de la ciudadanía, pero tenemos la herramienta, que respondamos, que actuemos, pero teníamos las manos completamente atadas. A mí me gustaría preguntarle al doctor Francisco Henao si esa herramienta de las que habla, cortarle la luz a un habitante que está, que es también, que comparto pues de que es muy tedioso y aburridor tener un vecino bulloso y estoy de acuerdo de que tienen que haber unas sanciones eficaces, porque es que yo lo que aquí más, lo que más me preocupa es la eficacia de la norma. Aquí. Pero una anotación ahí, Jaime, y es que precisamente tienen, o sea, la policía no puede cortar la energía, me imagino que tiene que llamar a EPM para que lo acompañen a cortar la energía, supongo. Ahí es donde está la reglamentación de esta ley, cómo va a proceder. Entonces, la pregunta mía es, ¿cortar la energía es una herramienta, doctor Francisco, para que haya eficacia en esa norma o realmente? No sé si le ha tocado a ustedes, compañeros de la mesa, de los señores televidentes, un vecino ruidoso. No. Uno claro. No empieza, entonces, 11 de la noche sigue la fiesta, 12 de la noche sigue la fiesta, 1 de la mañana, uno de pronto enfermo, indispuesto con un enfermo, con un niño, 2 de la mañana, 3 de la mañana, uno sale de las casillas, uno puede tener educación superior, ser persona culta y ser buen vecino, pero uno reacciona, inclusive puede reaccionar hasta violentamente, se ve uno a punto. Llama a la policía, llega la policía, inmediatamente llega la policía, le bajan el sonido, voltea a la policía, como este sismático se quejó, entonces le pone el doble del volumen que tenía anteriormente. Sacamos una normita en el Código Departamental de Policía, digo normita porque era departamental, el artículo 45, imponiendo una sanción, pero la imposición de la sanción era un proceso que nos demoraba 4, 5, 6 meses, debido proceso, derecho a la defensa, llamar a los vecinos, aportar la prueba. En este caso de una, las autoridades de policía, con la asistencia de empresas públicas, desconecte la luz. Doctor bueno, Francisco, no... pero mira los imponentes técnicos en dos casos que a ustedes pues les gusta. Lo de la energía. Hay muchos edificios en Colombia donde usted no puede desconectar la energía de un solo apartamento. Tendría que quitarla a todo el edificio. O lo otro es entrar por un policía y apagar los breques y quedarse ahí toda la noche porque pues, si es apagar los breques, pues vuelven y los prendan apenas haya la policía. El ruido. ¿Qué es ruido excesivo? Habría que tener unos niveles y instrumentos para medirlo, porque ¿quién me demuestra a mí que yo tengo un ruido por encima del permitido? ¿Cuál es el ruido? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy día al área metropolitana y a muchos municipios? Que hay una denuncia contra un bar, que el bar está incumpliendo los niveles de ruido, pero como hay que garantizar el debido proceso y se va a hacer una prueba técnica, pues el propietario tiene derecho a estar ahí. Cuando llegan a practicar la prueba, pues le bajan el volumen. Entonces, y que ese debido proceso es un derecho. Yo creo que eso va a tener unos problemas técnicos que va a llevar a lo que decía el honorable concejal, y es una cantidad de acciones de tutela, una cantidad de demandas administrativas y un montón de denuncias disciplinarias para inspectores de policía o para policías que apliquen de pronto mal la norma. David Suárez, ¿usted cree que este código es represivo y coercitivo? Totalmente. Miren, el código sí tiene tres cosas buenas. La primera, los primeros 10 artículos. Que son filosóficos, que hablan de la convivencia, pero discursivos. Esos primeros 10 artículos dicen, este código es para lograr la convivencia. Y los otros 180 es puras sanciones, pura represión. Entonces, ¿qué trae el código de convivencia? Yo pongo un ejemplo. ¿Dónde en Medellín hemos puesto de ejemplo la convivencia? Todos sabemos, ¿cierto? En el metro de Medellín. En la cultura metro de Medellín. ¿Y ha sido a través de sanciones? ¿Ha sido a través de represión? No ha sido a través de sanción y represión, es una campaña, una política desde que el metro inició, de que fuera una cosa para cuidar a los ciudadanos. Y tiene otra cosa bonita que trae en 3 articulitos, mire, lo bonito lo trae breve, le dedica 3 o 4 articulitos a la mediación y a la conciliación, la posibilidad que para evitar esos procesos policivos que nos van a traer problemas jurídicos, se puede ir o a los consultorios jurídicos de las universidades o a las personerías municipales, hacer conciliación y hacer mediación. Y lo tercero positivo, se actualizaron las multas, en eso estoy de acuerdo. Eran multas fijadas en peso, se traen a salarios mínimos. Pero lo bonito del código, que es lo de la convivencia y que es lo de la mediación y la conciliación, lo despachan en 4 o 5 artículos. Pero teóricos, no hay nada práctico de cómo vamos a promover la convivencia, la civilidad entre los ciudadanos colombianos. Eso es lo único bonito del código. Yo veo, doctor Suárez, otras cosas bonitas desde mi óptica, desde mi punto de vista. Hay una facultad reglamentaria,
que la ejercen el presidente de la República, el gobernador y el alcalde de la ciudad de Medellín. Indiscutiblemente que nosotros ya estamos pensando en la reglamentación de este código para poderlo llevar a la práctica y ahí tendremos que meterle todo lo relacionado con la educación, con la prevención y con los mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos. Incluso nosotros tenemos en la ciudad de Medellín un manual municipal de convivencia. Ese manual de convivencia precisamente incurrió en lo contrario. Fue un manual de principios filosóficos, pero que no había ninguna sanción o no tenía ninguna fuerza coercitiva. Y la sociedad y los ciudadanos le dieron tan poquita importancia que ni lo conocen, ni sabe su existencia. Porque como no le meten la mano al bolsillo, ni le pueden imponer ninguna sanción, entonces se nos fue al otro lado. Estoy de acuerdo con el doctor. Creo que se le debe haber dedicado más espacio a los principios filosóficos, a la mediación, a la conciliación, a la prevención, a la educación. Y desde otro punto de vista, efectivamente, las multas fueron actualizadas, pero las sanciones, en el código anterior, por ejemplo, la sanción principal era la privación de la libertad. Quien le falte al respeto a la autoridad de policía incurrirá en pena privativa de la libertad hasta de 30 días. Y aquí se hizo famoso un inspector de policía de Medellín que lo llamaban Libardo 30, porque el que lo miraba feo le faltaba el respeto 30 días al calabozo, inconmutables e incomunicado, ¿cierto? Aquí ya hay otros, trabajos en obras de interés social. Ajá. 657 mil pesos de multa. Sí, asistencia a cursos pedagógicos. Bueno, hay una gama de sanciones diferentes a la pena privativa de la libertad. Bueno, lo que pasa es que uno se pregunta, son 657 mil pesos de multa, seguimos hablando de plata, de las multas, pero llama mucho la atención y es a quien irrespete a una autoridad, pero aún así, o sea, la gente irrespeta a la autoridad porque es que pues se enfrentan a la policía, se enfrentan a la ESMAD, tiran piedra. El cuento es hacer cumplir esta norma. Sí. La Corte en reiteradas oportunidades dijo, la pena privativa de la libertad se la reserva las autoridades judiciales, la autoridad administrativa no. En este caso, la autoridad de policía da una orden, se la incumplen, se la irrespetan, no vale nada, 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 nada. Ahora, este código trae la posibilidad de que ante el irrespeto reiterativo por parte del ciudadano en acatar una orden de la autoridad de policía, el policía formule la querella o la demanda directamente ante el juez penal y el juez penal le imponga como sanción la pena privativa de libertad. A mí eso me parece un acierto. Jaime Mejía, ¿qué le gusta a usted y qué no le gusta del código? Bueno, ya he manifestado qué es lo que no me gusta. Yo siempre sigo sosteniendo que lo más importante acá es la eficacia de la norma. Pueden aumentar las penas, pueden aumentar las sanciones, pueden aumentar el valor de todas las multas que están implementando en este código, pero si no hay una medida eficaz para que se haga cumplir, eso va a ser un canto a la bandera esta norma. Yo sí quiero ver la reglamentación de esta ley, a ver si esto le aterriza esas herramientas jurídicas de las que habla el doctor Francisco para poder que haya realmente una eficacia en la aplicación de esta ley. ¿Qué me gusta? Por ejemplo, la seguridad privada en los eventos públicos, me parece eso es importante. Para poner un ejemplo que permanentemente sale en El Colombiano, un anuncio que dice 1.400 hombres cuidan 22 personas, hombre, desplazan toda la seguridad de la policía, toda la capacidad instalada, hasta policías que estaban en descanso para cuidar un partido de 45 minutos y descuidan los otros espacios de la seguridad, que nada menos el fin de semana pasado el doctor Gustavo Villegas manifestaba que precisamente como habían unos eventos públicos de la ciudad, hubo un aumento de los homicidios porque hubo un descuido de la fuerza pública en las diferentes zonas. Entonces eso es muy importante que precisamente que la policía se enfoque a lo que tenga que enfocar, a tener el control de la convivencia. Tiene que tener herramientas, yo en eso estoy de acuerdo, pero tiene que ser una herramienta realmente que sean eficaces a la aplicación de esas funciones que tiene la policía. Gilberto Tobón. Pues yo creo que de lo bueno hay detalles, es la tentativa de imponer una cierta regularidad en la convivencia que no existe, está totalmente rota. Pero eso es un tema pues muy complejo, ¿cómo lograrlo? ¿No es cierto? Yo creo que no solo es a través de un código, pero creo que toda sociedad tiene que tener un código de policía. Pues, es que eso sí está fuera de discusión, ¿cierto? Ya así estamos avanzando, ¿no es cierto? Pero lo malo es que esos sí son dos aspectos muy, muy problemáticos
y creo que van a ser objeto de demandas ante la Corte Constitucional, y es la facultad que se le da a la policía para entrar a casas y centros educativos sin orden de allanamiento. Ajá. Y eso se presta como nunca a arbitrariedad, y no solo arbitrariedad, sino que es inconstitucional. ¿En qué sentido? Es que solamente se puede entrar a un domicilio particular si hay orden judicial o la policía sigue a una persona después de un hecho delictivo en caso de fragancia, ¿no es cierto? Que lo vieron cometiendo el delito, le disparó y están detrás de él y se entró a esa casa. De resto, pues, no se puede entrar. Entonces, abrir esa puerta, doctor, es delicadísimo. Yo me atrevo a decir que lo más factible es que la Corte Constitucional, si seguimos la trayectoria que ha tenido, tire eso atrás. Sobre todo porque queda a criterio de la autoridad, pues de la policía, en qué momento entra, claro, en qué momento que hay una actividad que... Lo otro es que hay muchas conductas que son muy abstractas, muy genéricas, lo que los abogados llamamos tipos abiertos, conceptos jurídicos indeterminados, tipos en blanco, y la Corte en eso ha sido muy rigurosa, severa, y muy exigente. Un punto importante, Liana, bueno, para la comunidad, creo que lo dijiste al comienzo, tal vector, es entender que el código solo entrará 6 meses una vez sea publicado. El código apenas va para sanción presidencial, eso puede tardar un mes mientras pero se publica. Todavía la conciliación del Senado. Eso ya está para sanción. Entonces es un código que para que la ciudadanía sepa que puede estar entrando a regir por allá en enero o febrero del año entrante, y obviamente esperar, estoy seguro que lo publican ahorita en agosto, y a los 3 días hay 5 o 6 demandas en la Corte Constitucional. Ya está demandado ante la Corte Constitucional. No, no se puede, porque no hay leyes todavía. Hoy no pueden haber demandas. Porque no demandas leyes. Y la ley solamente es cuando salga publicada. Sale publicada ahorita a finales de julio y al otro día hay 5, 6 o 10 demandas radicadas. Es decir, antes de que entre a regir, ya la Corte es posible que haya alcanzado a sacar 1 o 2 pronunciamientos. Bueno, ya está el bufete de abogados listo para la... Refiriéndome a lo que habla el doctor Gilberto, el ejemplo que pone sobre la legalización de capturas, la violación del debido proceso. El Código Penal es un código muy garantista y la Constitución Política en un Estado Social de Derecho es un Estado eminentemente garantista, y la Corte Constitucional siempre ha defendido ese garantismo de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales. Aquí yo lo que veo es que precisamente esta ley, como fue aprobada, si realmente, porque está tocando gran parte de los derechos fundamentales, si realmente fue por el procedimiento, si es que se aprobó por el procedimiento, una ley ordinaria que debe haber sido mediante un procedimiento de una ley estatutaria. ¿Por qué? Porque toca definitivamente elementos de garantías sociales consagradas en la Constitución de los derechos fundamentales que tienen que estar precisamente de acuerdo a un procedimiento de fondo. Bueno, Jaime, tenemos que ir a unos mensajes institucionales, 1 minuto nuevamente, y ya regresamos con este debate en Punto de Giro. Continuamos. Porque el control de la protesta, o sea, el pretexto de que no puede tomar por determinadas vías, eso se presta a mucha represión. Ojalá la gente tuviera la posibilidad de estar aquí durante los comerciales. Y nos queda un tema en el tantero, doctor Ilustre, que es el de los vendedores ambulantes, que la policía queda autorizada pues para... Mira, nos va a tener que invitar a un próximo programa. Vamos a tener que necesitar muchos programas. Y sin cortes, además, porque en los cortes es cuando se pone más interesante la discusión. Bueno, ahora sí, ¿Cuáles son esas conclusiones principales? No, las conclusiones principales son que yo creo que la transformación de la sociedad colombiana no va a depender de un código de policía. Ajá. Va a depender de muchas transformaciones, incluso de la Constitución actual, que tiene ¿cuántas reformas, el doctor? 42. Es un gran coche retazo, la destruyeron completamente. Entonces hay que hacer un replanteamiento que fortalezca el Estado Social de Derecho sin vacilaciones. Esa es mi idea, pues. David. Básica. No, mi conclusión es que había que actualizar el código, sí. ¿Estaba desactualizado el del 70? Sí. ¿Hicimos bien la tarea? No. Creo que le faltó debate, discusión, pedagogía, participación de actores muy importantes como la academia, como los inspectores, como los jueces, como comisarios de familia. Creo que es un irrespeto lo que hizo la Cámara de Representantes. Aprobar 240 artículos en 2 días y medio es un acto de irresponsabilidad. Eso no es que gran trabajo legislativo. La Corte va a tumbar muchos artículos y creo que ese código va a haber que reformarlo en 2 o 3 años.
y el otro nos demoramos 46 años, este en menos de 2 o 3 años voy a tener que empezar a hacerle reformas para remendar las sentencias de la Corte Constitucional. Y cuatro, me parece un exabrupto que dediquemos a la policía a perseguir a ciudadanos de mal comportamiento y no a los delincuentes. Subsecretario. Yo pienso que nosotros tenemos un gran reto. El gran reto es garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cumplan con sus deberes y respeten los derechos de los demás. Puede tener muchas falencias el nuevo código, pero en este momento las autoridades tenemos una herramienta. Antes no teníamos absolutamente nada y estamos con las manos atadas. Concejal Jaime Mejía. Lian, yo creo, para concluir, de que creo en los gobiernos con autoridad y creo que hay que ejercer la autoridad y que las instituciones públicas y el Estado ejerzan la autoridad como premisa fundamental en el ejercicio de las autoridades públicas. Pero no podemos confundir autoridad con coerción y con peligrosismo en el ejercicio, en la aplicación de las leyes. Había que actualizar el Código Nacional de Policía, estoy de acuerdo con eso, pero había que hacer un estudio más juicioso y más profundo para que haya un equipamiento o una comparación de que no se vaya a violar los principios constitucionales ni las normas constitucionales simplemente por dar aplicaciones a unas normas que van a quedar unos tipos, unas normas en blanco que no van a ser inocuas para la aplicación de una convivencia realmente en las ciudades. Muchas gracias, concejal. Señores, muchas gracias por acompañarnos en Punto de Giro. Gracias, subsecretario, concejal. Pues es un tema muy interesante que con toda seguridad vamos a seguir debatiendo, vamos a ampliarlo, porque pues el tiempo se nos queda corto. Gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en Telemedellín. No se vayan de la programación porque ya viene Chicho el Malo con ¿Qué ha pasado? Que tengan una feliz noche.